¿A esa de dónde la han rescatado? Esta es de San José de los Majos, de Banco Seco. ¿Quién va a hablar primero? El director. Creo que en el Pollé, una serpiente que se ha rescatado en la información que tenemos en el Banco Seco, el sindicato San José, Majo, uno y el otro, yo creo que lo tenían en la casa como mascota. Entonces, en ese sentido, nosotros como la unidad de medio ambiente lo estamos trasladando a la institución correspondiente, a la gobernación, para que pueda hacer los cuidados necesarios, porque es un animalito indefenso, ¿no? Porque cumple una función en el ecosistema y también en la cadena de justicia dentro del sistema. Entonces, estos son animales indefensos que tienen que tener cuidado, seguramente porque están estresados, tienen que hacer todos los tratamientos correspondientes para que así también se lo puede dejar en su hábitat natural, o hábitat natural, para que siga cumpliendo el ecosistema de la naturaleza. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran? Y tenemos entendido de que hay uno que está lastimado. Creo que uno está lastimado, creo que por seguramente las personas que quisieron agarrar esto, o también seguro pensaron que este animal era venenoso, ¿no? Pero sin embargo, de acuerdo a mi información, no tienen veneno. Son serpientes que cumplen una función muy especial en la cadena alimenticia del ecosistema. ¿En qué circunstancias lo encontró y dónde? Voy a dar la información también al ingeniero para que pueda mandar allá. Ahora, 10 de la mañana, ¿no? Recibí una llamada de una colega para que solicitaba apoyo, ¿no? Y conjuntamente con la intendencia, nos personamos ahí al área de donde se realiza la venta de la feria de los animales, ¿no? Donde venden los domingos. Entonces, en una tienda en la esquina donde venden las ternazas, todo lo que es insumo para pesca, ahí se encontraba lo que era una serpiente, ¿no? A la venta, como una especie silvestre. Entonces procedimos a decomisarla, y también había una denuncia donde se tenía un puma, ¿no? Entonces, conjuntamente con algunos periodistas de parte de gendarmería, se hizo la averiguación, no se rastreó el lugar, pero cuando se vio ya el lugar no había ya el puma. Entonces, se está dando de manera continua la comercialización de estos animales silvestres que están prohibidos, ¿no? Entonces, el día de ayer se procedió a hacer la captura y hoy día se lo está entregando a la unidad correspondiente. Puede llegar a tener una cárcel de 2 años, dependiendo del grado en el que se encuentre el animal silvestre. En este momento nosotros estamos llevando a la dirección de medio ambiente de allá de Santa Cruz, a la gobernación, para que le den los recaudos y la atención adecuada a este tipo de animales, porque hay una serpiente que está herida, y esto tal vez por falta de información. Es que a veces nosotros como personas naturales creemos que este animal nos va a acechar, nos sentimos amenazados, tal vez por ellos que ha tenido, ¿no?, de golpe e incluso han atentado contra su vida. Pero la verdad es que no, es cuestión de que uno aprenda a manipular estos animales, que no son agresivos, y hay que aprender a calificar si son venenosos o no son venenosos. Yo creo que en lo posterior vamos a tratar de gestionar cursos para que la gente esté informada respecto al tema y pueda actuar de buena manera. Y también recalcar a la población que está terminantemente prohibido el tema de tráfico, de transporte, de comercialización e incluso de mascotismo que se le pueda dar a este tipo de especies, de biodiversidad que se ve en nuestro municipio. Está prohibido. Vamos a organizar batidas más seguidas para poner tal vez un poco incursionar y hacer entender a la gente de que estos animales tienen protección, les protegen, ¿no?, estas leyes, y para ello vamos a hacerlo cumplir estrictamente a través de la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Yapacayo. Quizás las denuncias podrían hacer llegar a algún número, Inge, como se ha dado este caso, a través de una denuncia pública. En este caso vamos a trabajar siempre en conjunto con lo que es la gendarmería, la intendencia, porque son ellos a primera instancia que nos apoyan. Y también quiero resaltar el apoyo y la predisposición del día de ayer por el comandante de la policía, porque al ver la evidencia de que existían los animales en comercialización, pues enviamos, ¿no?, a una patrulla, pues en el momento se dio atención. También cuando ven este tipo de animales, que nos llamen, ¿no?, ya sea mi número a privado, que es el 63-55-85-41, o bien se dirigen directamente a la Secretaría de Medio Ambiente, en el cual nosotros en primera instancia le vamos a dar la atención adecuada.
Se guarda la reserva, hija, capaz que tiene miedo de hacer denuncias. Sí, siempre, ¿no? Nosotros en cuanto al tema es muy confidencial porque incluso son familiares los que denuncian, entonces esas cosas nosotros lo guardamos bien, no nos podemos estar revelando la identidad de la persona que hace su denuncia. ¿Y el otro? No, pero se alista.